señor alcalde de Chinacota, el doctor Carlos Arturo Conde Gámez. Estamos ya en la recta final de este año 2014. Las obras en lo que corresponde a la parte urbana del municipio que están gestionadas por la alcaldía siguen avanzando a muy buen ritmo. Vamos a hablar de ellas para enterar a la comunidad, para compartirle a todos los televidentes todo esto que se está haciendo en Chinacota, que está en buenas manos definitivamente. Bienvenido, alcalde. Don Ciro, muy buenos días, igualmente a la teleaudiencia y de este excelente programa. Sí, ya en la recta final del tercer año de administración, gracias a Dios las cosas se están viendo, obras que se están haciendo en la parte urbana y rural del municipio de Chinacota. Empezamos con el atrio municipal ya el próximo diciembre. Eso por lo que corresponde a la parte del atrio municipal, porque decimos así, es atrio de la iglesia y también corresponde a la casa de gobierno del municipio de Chinacota. En cuanto a la biblioteca municipal, hermosa, algo para mostrar, algo digno para la cultura de Chinacota, para el conocimiento. ¿Cómo avanza este proceso? ¿Cuándo la inauguran? Sí, don Ciro, estamos esperando la presencia de la ministra para que inaugure esta grande obra. Esto se va a hacer antes de que termine el mes de diciembre, ya está totalmente dotada y solo esperamos que llegue ella a cortar la cinta y así darle al servicio de la comunidad chitarera. Pues magnífico, creo que Ocharema también tiene otra... Ocharema también inaugura en el mismo día. Sí. Fabuloso, eso es excelente para la cultura, como decía, y el conocimiento de toda esta población. Otro tema especial que corresponde al área urbana de Chinacota, la avenida Primera. Ya se ha avanzado enormemente en esas obras de pavimentación, de recuperación de la misma. ¿Cómo está el programa para que se termine en los siguientes meses? Sí, ya terminamos una etapa con recursos de Ecopetrol, Fundesca, igualmente 100 millones que aportó esta administración. Igualmente ya tuvimos conversaciones con el ingeniero Martín Galvis de Ecopetrol para reunirnos con el señor gobernador y entre los tres terminarla hasta la carrera segunda. Igualmente ya están los recursos para lo que es la pavimentación del puente Guamogacho al puente 4 de Julio, son 700 millones y ya con esto queda totalmente habilitada y así seguir la construcción del terminal de transporte. ¿En cuánto tiempo calculan ustedes? Yo creo que terminando el mes de febrero ya queda arreglada esta vía, febrero o marzo. Usted me habla del terminal de transportes, es otra obra sentida, reclamada por la comunidad, por los transportadores, que va a beneficiar sobre todo la movilidad en el centro. Háblenos un poquito más de esta obra. Sí, esta obra se inició en el año 2010, desafortunadamente, pues como siempre, primera etapa, porque se confiaron de que había vía y no había una vía que nos condujera a este sector. Es por eso que tan pronto tengamos la vía terminada, pues ya se empieza a construirlo y así darlo al servicio a la comunidad que tanto lo necesita. Usted ha venido trabajando intensamente en la recuperación de calles, de alcantarillado, están haciendo obras de un nuevo colector en un sector importante de Chinacota, que eso también está beneficiando enormemente a esta población. Hablemos de todas esas obras que ustedes, sí. Algunas de las cuales ya están concluidas, otras están avanzando. Sí, ya terminamos con la pavimentación de vías. La semana entrante empezamos también a pavimentar la calle 1N entre carrera tercera y cuarta, es la última que vamos a hacer este año. Igualmente, conector occidental, la segunda etapa, una inversión de 1.700 millones de pesos con Corponor y ya está terminando también, ya se empezó esta grande obra que verdad tanto necesitaba el municipio de Chinacota, conector occidental. Igualmente ya se iniciaron los trabajos en el Coliseo de Tejo para el mejoramiento, 267 millones que se le van a invertir y es otro escenario deportivo que vamos a inaugurar para que el municipio sea la capital deportiva del norte de Santander. Con todas estas obras que ya hemos hecho este amplio análisis, ¿se sigue cumpliendo perfectamente con lo proyectado en el programa de gobierno o queda algo en el tintero, por lo menos en lo que corresponde a este año o a esta etapa, al tercer año de mandato? Sí, ya la semana entrante también empiezan la construcción de 35 cocinas con humo regulado para el sector rural. Vamos a beneficiar a 5 veredas del municipio. Igualmente la construcción de 17 baterías sanitarias. Igualmente hemos hecho han llegado unos materiales de construcción para distintos acueductos rurales de unas veredas y vamos a construir también un puente hamaca en la vereda de Menzulí que tanta falta necesitaba esta comunidad.
Entonces ya con esto terminamos este año y empezamos ya el último año con más bríos, con más fuerza, con más sapienza, para así dejar huella en nuestro municipio. Entonces lo que queda de diciembre es para venir a Chinacota, disfrutarla con todo su encanto, con las luces, con las decoraciones, con atrio nuevo y con un clima siempre delicioso como es en diciembre. Por favor, invitación a toda la gente para que se dé la pasadita por Chinacota en este diciembre y el próximo enero. Sí, la cordial invitación para que pasemos estas vacaciones de diciembre y enero. La verdad que un excelente clima y que disfruten de la paz que irradia este municipio y tan cerca que está de nuestra capital. Entonces, la cordial invitación a nuestros visitantes nacionales y extranjeros para que nos visiten y aquí serán bien atendidos. Muchas gracias, alcalde, y así le seguimos informando a toda la comunidad por qué Chinacota está en buenas manos. A usted, don Ciro, muchas gracias y muy amable.